¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, de Lisboa para el mundo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está el ambiente? ¿Dónde está el ambiente? Si sí, es sábado, vamos a ver dónde hay. Sabad drink. Bueno, para los que les toca trabajar, que conozco unos cuantos por aquí que estarán trabajando ahora mismo, así que les mando muchos ánimos. Así que si logran ver este vídeo ahora mismo, pues un abrazo fuerte, que están aquí también en Lisboa, por cierto. Claro, con un buen ritmo, cualquier cosa. Bueno, realmente ayer me quedé con muchísimas ganas de continuar con The Last of Us, la segunda parte. Así que continuaremos otra vez, bueno, obviamente, continuaremos en Seattle Centro. Así que, bueno, ayer estuvimos viéndolo en los lobos. Encontramos una guarida por ahí, un sitio donde guardaban algunas cosas, folletos, lo que hablé en la publicación anterior. La verdad que estuvo interesante porque es amplio y estamos ahí recorriendo todo el mapa. Así que vamos ahí. Siempre listos, nunca inlistos. Vamos a ver dónde nos quedamos. Venimos del atraco fallido del West Lake. ¿Dónde estaba el West Lake? Sixth Avenue, pero estaba haciendo flexiones un momento, ¿no? Ok, nos tocará ir ahí al lado derecho y listos. Vámonos. ¿Dónde está el caballito? ¿Qué tal? ¿Dormiste bien? Sí, ¿no? ¿Y dónde está el compadre? Ah, ya lo vi. Vamos. Arre. Pero ahora ya me perdí, di un montón de vueltas y ya no me acuerdo dónde, pero creo que era por este lado. Sí, aquí vamos bien. Pensé que era. Oye, pero hemos dicho que íbamos a revisar más cosas, que hay un montón de. Si es verdad, íbamos de. Vamos de vuelta a buscar más cosas. Habrá más cosas ahí. Sigamos recto. Espera, espera, ¿qué? ¿Cuál era? Claro. Colombia creo que lo terminamos de ver, pero pasemos esta zona, sigamos recto, pasamos a la Sixth Avenue y nos quedamos ahí en Columbia Street. Ok, let's do it. Ok, chichico, vamos a ver. Ok, aquí estuvimos para la gasolina. Dale, dale. Ok. Llevemos la gasolina a la puerta de puta federal. Sí, ok. Sí. Ok, entonces no hay nada más que hacer. O podríamos buscar algo más. Es que no podemos ir ya directamente. Colombia está cerrado ahí. Hemos ido a la izquierda y creo que no había. Bueno, podemos ir a ver. Que creo que. Ajá, ya no había nada más. Y aquí en teoría sí. Seguimos recto. Ok. Regresemos a la Fifth
que sería esta. A ver. Sí. Aquí arriba hemos estado ya. Porque quiero ubicarme. Problemas técnicos, pero estamos de vuelta. ¿Y qué tal el sábado? ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo va? Siempre bien, siempre listos, ¿no? Siempre listos, hay que recordar, siempre listos, nunca inlistos. Porque de nada sirve estar inlisto. Gracias, Alexandra Águila. Un abrazo, que tengas un bonito sábado. Muchas gracias por el apoyo. Aquí listo ya, otra vez. Y vámonos. Vamos. Estamos en la Fifth Avenue, recordando qué más. A ver si se nos pasó algo. Ya hemos pasado aquí. Ahí estaba la caja fuerte con varias cosillas que nos dio. Seguimos, creo yo, en Fifth Avenue. Aquí está Court Avenue. Sí, ¿no? Claro, el courthouse. Ok, aquí fue donde empezamos. Pero hacia dónde está apuntando el mapa. Aquí hemos estado ya en el principio del juego. Bueno, al principio de haber llegado a Seattle. Oye, yo estoy diciendo que hemos estado aquí y creo que no, ¿eh? Aquí habrá más cosas entonces. Ajá. Ah, pues sí. Sí, ahí está roto el cristal, entonces nos podemos pasar ya por aquí. Que me sonaba ya, ¿no? Sí. Claro. Claro. Vamos. Vámonos. Y eso que vería ahí que nada, ¿no? Nadie se viene. Bueno, sí había algo, la verdad. Ok, entonces, si estamos en esta. Estamos aquí. Buscamos dirección hacia arriba. Claro, pero si ya hemos estado en todas estas vueltas. Claro. Claro, okay.
Ok, ya estamos en dirección de nuevo a la Sixth Avenue. Ok. Pero será por aquí. Ay, aquí sí. Veamos qué habrá aquí. Creo que va a ser la mejor idea, porque es que realmente municiones, nada. Bueno, valió la pena entonces, tenemos. No me trolees. No, sí hay cosas. Muy bien. Vale. Aquí. Una carta, vamos a ver. Duro, ¿eh? Oeste 2, okay, buen punto ahí. Okay, perfecto, buena info, buena info. Vale la pena andar farmeando, es que la verdad es que sí. Sí. Ok. Y entonces, ¿aquí qué? Aquí hemos estado, sí. Ok. Que me encanta. Qué bueno todo. Ok, pero se pone una musiquilla así intensa, ¿no? ¿Vamos en buen camino o no? Hola José Alfonso, gracias por este like. Gracias, gracias por el apoyo. Seguimos recto y luego a la derecha. No, ni para la izquierda ni para la derecha. Sí, era para la izquierda. Okay. Qué tan intenso estará, y por lo menos que llevamos un papel con una nueva cosa por hacer por la Oeste 2, ¿no? Sí, Oeste 2. Ok, se está poniendo intenso. No, no, pensaba que sí, pero no. Ok, aquí. Listo. Ok, necesito aquí. Ah, ahora tenemos gasolina. Claro. Vamos allá. Muy bien, yo lo hago. Pon el código. Vale, voy para allá. Oye, de estos viejos generadores son bastante peculiares. Quizá necesites. Oh, perdona, ¿decías? Nada. Nada de nada. Ok, espera, no vi el código. Listo. ¿Dónde estaba ahí?
5345. ¿Funcionó? Pues no hay comité de bienvenida. O nos están esperando. O quizás ahí está Cerevena, vamos a ver qué tal. Busquemos una entrada. Ok. Vigilaré las ventanas. Ok. Ahí hay algo de los lobos. Entonces esto estará ahí lleno de... de gente. Vigilaré la ventana, dice, pero ¿de dónde? ¿De aquí abajo? Bueno, sí, se puede, ¿no? Oh. Lobo. Ah, lobos. Entiendo. Sí, tiene sentido. Ok, seguramente aquí hay acción. Lo que necesitamos, pero no tengo munición. My goodness. ¿Y aquí qué habrá? No, porque está cerrado. Un ticket para la feria. Yo creo que tendrán que ver esa caravana ahí, ¿no? Creo que sí. ¿Podremos subir por aquí? Sí. No, no. Qué mal, pero si se puede subir aquí, creo que no puede subir ahí. Se tiene que saltar un poquito. Ok, entonces aquí habrá algo, tiene que haber algo. No, tampoco. Ok, aquí quebramos la ventana. No, no se puede quebrar. No sé qué hacer. Quizá podamos pasar por encima. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla. Así que podemos entrar por ahí. ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando. Sí, espere. Espere. Aquí siento que ya en breve, caeré ahí en batalla. Vámonos, porque si no... ¿Y qué más puedo crear? Ah, mira, copa. Más. Uno de tres. Venga, hagamos una de estas, porque es que si no, no es que no tenemos nada. Na. Trofeo grado especialista. Muy bien. No, hombre, tranquilo. Entonces aquí, bueno, intentemos. Nos movemos por aquí.
Calladito estoy. Estaba. Ok, a mí se me hace que habrá gente ahí que serán parte de los lobos, porque si está ese gran graffiti ahí, es graffiti, ¿no? Bueno, lo que sea, pero una tela gigante. Esto tiene que ser algo, por favor. Nada, tampoco. ¿Qué habrá aquí? Bueno, ya estoy escuchando ahí. Un botón y tres, o cuatro, o seis, no sé. ¡Aló! Uno, dos, tres, que se ven aquí, a la derecha. Cinco, no sé, se ven aquí. Ay, ay, ay. Oh. Muévete. Ven aquí. Pónete aquí. Ok, lo que podríamos que será buena idea es hacer esto y que vengan todos aquí ya. Pero hay uno, vengan, salgan todos. Ah. No fue buena estrategia, tiene que ser ahí adentro entonces. Ok, pero ahora, ¿cómo hago ruido? Que creo que no encontraréis nada aquí para tirar o algo. Yo creo que no. Aquí hay algo. Munición, muy bien. Ok. ¿Esto de munición o qué? Ah, sí. ¿Qué es de munición? Pero ¿cómo hacemos ruido? Ahí tendrá que haber alguna botella. Vamos ahí. Forma de ver algo. Tengo que acabar con varios, mente, que no veo. Ay, ahí viene uno. Corre, corre. Quita. Directamente me van a ver si es que no veo bien, es oscuro, pero creo que están comiendo. Ok, ya está. Bueno, salió bien.
¿Qué están comiendo este pobre hombre? Es reciente. Y lleva un parche de los Lobo. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel. Ya estarían muertos, Ellie. No me parece justo. Ya que estamos, pillemos lo que podamos. Muy bien. Vamos a recargar. Una, claro, pero una es una. Aquí hay más cosillas, hay que buscar más. Démosle vuelta en todos lados. Porque nos trolee el juego otra vez. Seguramente este será. Ajá. Muy bien. Te lo agradezco. Okay, pillamos lo que podamos. Ahí está la puerta. Que obviamente es donde tenemos que continuar. No hay más nada, ni agüita. No, en estos momentos de crisis, de pandemia. Madre. Qué susto, de verdad. 2020. Casi que llegábamos a esto, ¿eh? No, no. No, no, no. Bueno, vamos bien, vamos consiguiendo cosas, pero necesitamos municiones y no hay solo una. Así que continuemos. Tenemos la escopeta ahora mismo. Y esto ahora. Muy bien. ¿Les han disparado? ¿Te suenan? No. Tal vez se los cargara otra persona. Acaban de entrar infectados. Oye, su gasolina. Bueno, si hace falta más, sabemos dónde hay. Pues sí. Ay, sí, ahora sí, ¿no? Bueno, te perdono. Pero hay de todo aquí, ¿eh? Muy bien. Genial. Hay que tomarse el tiempo de vez en cuando también, estar buscando cosas. Realmente hace emocionante el juego. Se hace más largo, ¿y qué? Ey, pero aquí han tenido ataque. Este tampoco me suena. ¿Cómo que te suena? Ah, bueno, sí, es que realmente. Ya. Pasemos aquí primero. O quizás no. Bien.
cuál es. Inteligencia 100 más. Bueno, pero fuerza tiene nada. Es que él iba con todo, ¿eh? O te quitas o te quitas. Ok, ya dimos vuelta aquí por todo. Y eso está bien. Y veníamos de ahí, ok. Munición, por favor. Ha sido Tommy. ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. Se está poniendo intenso. Tenemos otro más aquí. Este no lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Sí. Este uno. ¿Un código de puerta? Sí, eso parece. Sí. Es un código de puerta, claramente. Reciente, Eli. Tiene que estar cerca. Sí. Vamos. Salgamos por aquí. Let's go. Sí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Te llevas sin nada, ¿eh? Rapidísimo. Creo que no te voy a cambiar. ¿Sí? Entonces aquí no había más nada, ¿no? Yo pensaría que tal vez. Solo entraron directamente. Sí, no, hola, casi me caigo ahí. Ah, bueno, sí, es por ahí. Tenía relación entonces esto, así que bien. Sé que Tommy tenía un pasado, pero... Joder, ya sé. ¿Estás bien? Muy chungo. No quiero que pienses mal de Tommy. Eli, si tuviera atados a los asesinos de mi hermana, haría algo peor.
Ya ves. Vamos, el caballito, vente. Pero es que ahora no sé qué hacer. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, hemos salido de aquí. Oye, ¿y dónde está aquí el...? Por aquí subimos, ¿no? Sí, sí, fue por aquí. Ok, East One, que sería aquí donde tenemos que venir. ¿Alguna pista extra por aquí? Nada. No se puede entrar en ningún sitio. Bueno, vamos. Tú, el generador. Yo abriré. ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí. Bien, bien, bien. ¡Listo! Y esto... ya... está. Aunque la pregunta es... ¿a dónde nos lleva? Busquemos refugio para montar un campamento. Mejor en una zona elevada para tener buena visión. Buena idea. Qué vale. Precio, creo que... Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. Ni lobo. Lobos. Lo que digas. Aún tengo de esas cosas con almendras, si quieres. ¿Qué cosas? Creo que no. Debes comer algo. Por Dios. ¿Qué? He sonado igual que mi madre. Estaré bien. Estaré bien. Ok. Esto, un camión de basura. Bueno, continuemos. Y aquí nada. Ok. Estas son de cristal. Vamos a entrar ahí. A ver qué se observa, la verdad. Aquí hay algo de piedra. Nada, no, tampoco. Ok. Venga. ¡My goodness! ¡Qué salto he quedado! ¡Pobrecía! Esto tiene que estar ahí. Buah, qué salto he pegado, en serio, qué salto, qué susto. No, hombre, para eso moviste el joystick. No, hombre, te hubieras quedado ahí un ratito. Creí que nunca volvería a verte. ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara. ¡Qué gracia! ¿Cuántos hay contigo? ¿Eh? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se metió ese cabreo.
Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí, bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No, hablemos con ella, averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa, ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean, los mataremos a todos. ¿Podrías pensar por ti mismo aunque solo sea por un segundo? Jordan, quítate de en medio. ¡Lina! Eric, gracias por el like. Joder. No debisteis venir. ¡Dina! Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Disparos. Mira, está con ellos. Venga, mira eso luego. ¿Había una emisora en el mapa? Yo, ¿qué cojones sé? Venga. Venga, vamos, vamos, Eli. Corre, corre. Despierta. Ok. ¿Qué tenemos? Da un rodeo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Teníamos esta de humo. ¿Qué podemos? ¡Hola! ¡Qué puntería más basura la que tenía, compadre! ¡No tiene munición! Claro que sí tengo. Sí, espérame, que tenemos que... Hay que recargar, espera, no podemos irnos sin nada. Tienen que tener más cosas aquí estos. Este, claro, aquí hay más. No podemos desaprovechar esto ahora mismo. A este ya le quitamos lo que tenía. Espera, un poquito. Tiene dos, ya está. Cambiamos. Tres. Correcto. El corazón. Pero qué susto me llevé cuando pasó la bomba y el caballo. My goodness. Pegué un salto. Eso tiene que estar en el final, en los bloopers. Claro que sí. Siempre después de cada vídeo intentaré poner unos bloopers al final de cada vídeo largo que seguiré como clip, claramente. Si es un clip, habrá un blooper. Está claro. Entonces, continuamos. Okay.
espera por aquí! ¡Adelante! Despejad las aulas. ¿Qué más tengo? Es que solo tengo... ¡Avanzad! ¡Ya voy! Ok, aquí detrás de ti, detrás de ti. ¡Que no se mueva! Ahí hay uno, dos... Vengan, vengan para acá. Que te tengo, ven aquí, que te veo. ¡Oh! Ya no tengo. Ok. ¡A la derecha! ¡Y qué te quita! ¡Oh! ¡Cómo le sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que hacerlo de otra forma. Estuvo intenso, estuvo intenso. ¡Por aquí! ¡Adelante! ¡Despejad las aulas! Aquí podríamos poner una... ¡Adelante! ¡Hecho! Es que vienen un ataque de una sola vez. ¡Qué tal! Bien, 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 bien. Calma, calma. ¿A dónde? My goodness, ¿y qué? ¡No te la balas a por ella! Oh. ¡Le he dado! Pero ya no tengo vida yo otra vez. ¡Qué barbaridad! Creo que ya terminamos con todos, ¿no? ¿O quedará alguno? Sí, queda uno. Y yo ya no tengo nada, tengo una. Bueno, tres. Va a aparecer una por aquí, ¿verdad? Seguro. Uno y... Está moviéndose. Ahí está, aquí viene. Ya nos vieron, pero... ¡Pum! ¡Disparale! ¿Por qué no me... ¡Quítate, hija! Me has quitado el tiro ahí para darle bien. ¿A dónde están? No los veo. ¡Por el lateral! Ahí viene. ¡Man! Venga, párate. ¡Corre, corre, corre!
Qué bien. Y el último, creo yo. Vale. ¿Dónde estás? ¡Te tengo! Vale, ¿a dónde has ido? ¿Estás bien? Sí. ¿Reconoces a alguno de estos tíos? Claro, seguramente a todos. Qué intenso, estaba tan calladito que no sabía qué más hacer. Ay, ay, ay. Vamos a ver, estamos ahí. Medio. No podemos hacer nada. Ya está, sobre. Bien. Dos. Pero son dos. Pero, ¿qué me pasa con la puntería? Me está costando contar bien, ¿no? Las maracas. ¿Qué hay ahí? Pero todavía continúa esta música intensa, entonces hay alguien. Ay, qué bien. Bueno, ni qué bien ni qué mal, pero bueno, yo no voy a ir. Tendré que seguir, no, que sí, ¿no? Venga, vamos, ¿dónde? Ok, veamos, este va a salir ya ahí, pero tenés que tener una puntería, no como maraca, porque si no, llegamos hasta aquí, un tiro nos da y ya está a la vista, baby, y viene para acá. Nombre. Tírate al suelo.
El otro está ahí y no me va a ver. Espera. Y este otro está aquí. Este lo agarro aquí, mira. Oh, lo sorprendemos ahí, pero si me levanté es porque el otro me ha visto o me va a ver. ¿Dónde está el otro? Está ahí. Cuidado, cuidado, que este está por esta puerta. Aquí viene uno, pero tranquila, tranquila. ¿Quién me va? ¿Quién está cubriendo? Hostia puta. No van a darte. Gran error, que creo que no, creo que ha sido lo mejor. Ok, hay dos más. Uno más. Tres. Qué milagro que no sé cómo no lo vio. Este va a ver a su amigo Martiti. Mira, a este. ¡Alguien ha matado a mí! ¿Quién coño está ahí? ¡Rápido, separaos! ¡La hostia! ¡Hay intrusos sueltos! ¡Adelante! ¡A tu derecha! ¡Oh! Calladito otra vez, Dios mío, no sé qué me pasa con la puntería, estoy mal con la puntería. Ok, se ha calmado la música intensa. Carguemos. ¿Qué podemos hacer? Bien. Vamos. No me dio pero nada, mira, pero no hay nada, no. Okay. Espera, aquí a esta chica creo que le tengo ya, sí. Por aquí fue que tiramos una flecha, ¿no? Calma, calma, espera.
Estoy dando vuelta en todos lados a ver si encuentro algo, pero no sé dónde está. Ay, no. ¿Será ahí arriba? Sí, ¿no? Claro, voy. Mira por aquí. Putos locos. Vamos a robarles. Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos? ¿Novedades? Eli, agáchate. Hola. Y la patrulla de Eli. ¡Joder! ¡Vosotros! El intruso está suelto. ¿Qué? ¿Has visto algo? No. Cubre este tejado. Comprobaré por aquí. ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajaría ahí? No sé. ¿Se ha avisado de esto? Greg fue al Capitolio. Debe de estar a punto de volver con ellos. Derek, yo creo que Derek no va a poder regresar. Entonces el otro compadre es de la razón por España. ¿Ves algo abajo? Uy. Aquí no hay nadie. Esto huele a chamusquina. Ven, vamos a echar un vistazo. Ok, pero echando un vistazo, ¿dónde estás? Estos se van para abajo, que se vayan y que se quede este poquito aquí. Rápido, rápido, rápido. Venga, corre, 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 corre. Claro, no te he dado cuenta. Vas a morir, ¿me oyes? Que ya están todos. Pero mejor no, no saberlo. No tenía nada. Y esta tendrá algo. Tampoco tiene munición, pero ¿y por qué me hacen eso? Me quitan un montón de vida, pero no me dan municiones. Muy bien. Y el otro compadre tampoco tenía, creo yo. Ni me. Acércate. Claro que solo le pegué en la nuca y salí corriendo. Pero tampoco. Y
aquí nada. Vámonos. Cierra por ahí. Con esto creo que podría hacer algo. Nada todavía. Venga. Foto de ley. Andan buscando, ¿no? Y gracias, de verdad. Muy bien. Pero más. Sería bueno que en cada esquina, ¿no? O sea, que tú dijeras, oh, lo miro, un tornillo. Este pobre va cansado ya. Ok, está la puerta. ¿Qué es esto? Probemos. Espera, antes de probar esto, ¿qué hay aquí? Joder. Ok. Ahora aquí, está bien. Que alejarse de este colegio. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la casa. Solo hay una forma, mira. ¡Qué salto! ¿Y ahora? Nada, todavía. ¿Qué podrá pasar aquí? Mira. Bueno, no he encontrado cosas, así que está bien. Aquí también. Bien, muy bien, me está gustando todo lo que estoy encontrando aquí. Okay. Calma, muchacha, tenemos calma. Que llegar a la calle. Sí, ok, espera. Hay cosas por buscar, hija. Sí. Hay que intentar y seguir intentando hasta encontrar cosas, ¿no? Vale la pena de luego encontrar cosas y dices, mira, qué bien, un nuevo trofeo, lo que sea, la verdad que te viene súper bien. Si no, ¿para qué juegas, no? Bien, más armas. Mi arma. Muy bien, la verdad que muy bien. Estos, carguemos estos también.
Esto se va a cargar automático. Y este ya los tiene. Sí. Oye, pero en la escopeta no tengo nada. Sí, ya me están esperando, espera. Acabo de estar aquí y no vi esa. Bien. Vale, todo despejado. Sí. Creo que bien. Vale. Creo que bien. Mira por un ratito nada más. Es una de ellos. Pues que le den. Lee la carta. Jordan, Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión. Hay scars por la zona. Es por si me echas de menos, Lia. La emisora. Ok. ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale. Está junto a esos edificios altos. Por ahí. Vale. Vamos a por Lia. Uf, esto cada vez mejor. Muy bien, muy bien. Y no vienen más cosas por ver, tal vez aquí lo de siempre, intentar buscar algo más. Esta muchacha ya saltó. No, la verdad que ya encontramos suficiente, bueno, no suficiente, pero... Uy. Hemos encontrado cosas. ¿Estás bien? Sí. Sí. No era conmigo, pero gracias. Por cierto, gracias por ayudarme. ¿Cómo? Esos son los lobos. Muy armados. Pues sí. ¿Creías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible. ¿Cambia eso algo para ti? No. Nina, sangre fresca. Estoy lista. Sí. Mierda. Oh, el corazón me va a mil. Y a mí. Ay. Y a mí también. Yo que no quería hacer ruido y justo me cogió ahí por la cambeta. Okay, más. Ya no hay más. Ah, bueno, sí. ¡Aló! Muy bien. Seguimos cargando. Genial. Otra carta.
Ok, ya hemos revisado bien todo por aquí. Sí, sí, sí. Ok. Ok, ok. Vámonos. Ah, no, aquí no, ¿no? Aquí no hemos venido, sí. Ah, sí, sí, sí. Vamos. Entonces, aquí abajo. Ok. Eso. Muy bien. Ya más nada, ¿no? Aquí. Veamos aquí. Aquí hay algo. Y más. Si está abierto aquí es porque ya. Atenta a las patrullas. Había un montón intentando hacerme salir. ¿Cuántos? Vi a dos. Pero creo que había más. Y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos, saldrán en bloque a buscarnos. Esa boquita, niña. No me creo que atacasen tal cual. No son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si hubiéramos, no sé, tenido información? Les trae todo sin cuidado. Y esto es otro caso, ¿no? Sí. Bueno, se parecen todas. No, pero sí, son otras cosas. Ok, muy bien. Eso de estarse metiendo en las casas está buena idea. Siempre lo he pensado también. Y vamos hacia arriba. Bueno, bueno. Otra casa más. Vamos a encontrar... aquí fue donde pasamos antes. Sí. ¿Y no puedo poner mapa o qué? No. No me deja. No hay forma aquí. No sé por qué. Perdón. Mataron a Tom cuando pudieron. No lo sé. Parece imprudente. Quizá son tontos. Quizá. ¿Qué? Puede que no fuerais lo que estaban buscando. Os dejaron en paz. Pero nos pegaron una paliza. El tal Jordan se puso las botas. Sí, pero ¿por qué crees que no acabaron el trabajo? No importa. La cagaron. Sí. ¿Cómo se llamaba la chica en la nota? ¿La de la emisora? Lía. ¿Era la de... ¿era la de la trenza? No. Lo único que recuerdo de ella es cómo lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta. ¿Qué... ¿qué quieres hacer con ella? Pues... averiguar lo que sabe. Averiguar dónde están los demás y ya veremos. ¿Te preguntarás por qué lo hicieron? Sí. ¿Algo de esto? ¿Te acuerdas algo que él dijera de su pasado? No. Nada nuevo. ¿Crees que es posible que hiciera cosas que no sabes? Claro. No se le daba bien abrirse a los demás. Me pregunto qué sacará Tommy de todo esto. Pues seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel. Uh-huh.
Aquí hay unas casitas. A ver si podemos entrar por alguna forma de ahí. Ajá. ¿Qué harás con eso? No se mueve. ¿Has probado a quitarle el tope? ¿Ahora qué harás con eso? Vuelvo enseguida. Haré guardia. Ok, ahora guardia, pero de verdad, ¿eh? No me voy a dejar ahí solita. Alta. Tampoco. Oye, qué cositas, ¿eh? Aquí sí hay cositas. ¿Qué es eso? Podría ser esta que tengo dos. Ahora vamos a ver. No, tranquila, relájate. No, aquí tampoco. Qué buen póster ese. Una tablita de surf. Bueno, pero entonces, ¿qué? No hay más nada aquí, ¿verdad? Solo. ¿Y no hay escaleras? Muy bien. El baño no venimos. Ok. Ey, no hay forma de bajar, ok. Creo que no, chaval. ¿Valió la pena? Sí. Buen botín. Ok, perfecto. Entonces tendré que ser ahí, claro. Es que no solo iba a ser para eso, estaba claro. Se ven los edificios. ¿Cómo lo hacemos? Ah, a ver. ¿Se podrá subir ahí? Tal vez, ¿no? No, quizás no. Me da risa como grito cuando salto. Ok, bueno. Entremos a cada una, si es posible. Nada, no hay ninguna puerta habilitada. Okay, aquí tampoco. Bien. Frente, creo que tampoco. Está claro. ¿Qué pasó?
Vente para acá. ¿Qué haces, chica? Venga, por aquí. Me toca para irnos a comer, pero ¿y dónde estás? Ven, ya no tenía el trabajo. Bueno, a la calle, por favor. Encontraremos el cuerpo y nos lo llevaremos. Aquí, está aquí. Aquí ven. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tengo contacto visual. ¡Las tengo! ¡Ahí abajo! ¡Miércoles! ¡Colin! ¡Avanzad! ¡Muy bien! ¿Dónde están? No te veo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia puta! Era imposible, hicimos mucho ruido, nos vieron arriba, no tuvimos cuidado, tenemos que haberlo hecho más rápido. Bueno, empecemos otra vez. Es que estaba en el techo el compadre. Pero este viene para acá, ok. Creo que... ¡Las veo! ¡Junto al coche! Hola, no estoy viendo ni de dónde me estoy. qué barbaridad. No puedo pasar esto. No, hombre, no caigamos, no puede, pero.
Okay. Este va a venir de aquí. Espérate aquí. Que corras. ¿Queda alguno? Uf, creo que no. ¿Qué pasa ahora? ¿Reconoces a alguno? Espérame, ¿qué por aquí? X. Uf, esta cuarentena es enorme. Uf, a los dos les queda muy poco. ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no. Pero qué puntería más mala. Tengo que aprender a controlar la puntería porque no. Okay, espera. No había nadie con municiones tampoco, men. Creo que entramos aquí, ¿no? ¿O no? ¿Hay algo aquí? No sé, cosas de Halloween. Busquemos. Algunas de estas cosas son graciosas. A mí no me molan. Ok, aquí entremos. Okay, tenemos una nueva botella. Puede haber algo, tal vez. No, de ahí veníamos. Claro. Claro que nos rodeamos por el otro lado. ¿Aquí abajo qué? Sigamos. Relájate. ¿Hay más o qué? Entran los síntomas, compañía. Pues igual que salen los desertores. En mi opinión, los desertores son lo peor. ¿Qué coño importa? Si no quieren estar aquí, pues que no estén. Son unos putos traidores. Al menos con los Scars no veo. Ve. Como ya he dicho, ¿qué coño importa?
¿Qué narices? ¿Has oído eso? Vamos a echar un vistazo. Te cubro. ¿Has encontrado algo? Despejado. Vamos a pillar a Lía a solas. Esta ZC está plagada. Nos vale con hablar con ella un minuto. ¿Vas a hacer que hable? Si me obliga. Si me obliga, claro. Es que habrá que estar ahí con mano dura. Sí, porque este ya no tenía nada. Perfecto. Y aquí, ¿hemos pasado aquí antes? No, sí. Me suena bastante. No me suena bastante porque no. Cuidado detrás de ti. ¿Dónde? Ok, pero si realmente hay tantos de estos infectados ahora, tendremos que tener alguna buena recompensa, ¿no? Al menos. Lo mínimo. Así que se nos ponemos. Sí, es que me lo merecía. Es que me lo merecía. Escenas finales. Claro. Pensé que se podía tirar también, pero no. Hola Dani, muchas gracias por el like. Muchísimas gracias. ¿Qué tal el sábado? ¿Todo bien? Otra vez lo mismo, compadre. No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, pasemos esto y ya se está haciendo tarde. Ah!
¡Brava! ¡Hostia puta! Es que no tengo nada, bro. Es que las bombas los alarmó. Claro. Vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a guardarlo. Hemos hecho un buen adelanto en Seattle. Ha estado bien. Así que vamos a guardar aquí. Ay, pero espérate. Quedémonos aquí hasta que veamos qué pueda pasar. Y si entramos aquí en este lado, entramos aquí. Que se les acaben las balas. ¿Qué hay aquí? Pero por favor, ¿dónde me puede dar más municiones? ¿Tiene que ir al baño? Pasa rapidito, el perro. Pero sigue la música intensa. ¿Alguien tiene algo? Que alguien me diga algo, ¿qué tenemos? Por aquí no hay nada. Tenemos gente. Nadie con nosotros. Tenemos una flecha. Okay. Está uno aquí, otro por ahí. Okay, no está aquí. Nerviosa.
Vaya. Bueno. Ay. Entonces, algo para que me dé vida o algo, agüita, nada. Ok, la musiquita se calmó, pero yo no tengo munición. Y sigo sin munición. Y sin vida. Vamos a guardar aquí entonces porque estoy a punto de perder la partida otra vez. Así que, pero bueno, ahí hay una gasolinera, echemos un vistazo aquí. A ver si tal vez hay algo que podamos tener para recargar esta vida que me queda. No me sirve. Sí me sirve, pero no para... Oh. Bien. Muy bien. Genial. También. Muy bien. Y queríamos apagar el juego ya. Bueno, ya en breve, la verdad, porque ya hemos jugado un buen tiempo. Estamos llegando casi a las 2 horas de juego, de streaming, y que está muy bien. En todas las esquinas, en toditas. Bueno. Con eso está bien, ¿no? O seguimos buscando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí tiene que haber algo, por favor. Bien. Genial vida. Ok. Cargamos. Bueno, hemos dado vuelta a la sofá y aquí en este otro lado no hemos venido. Bueno, no. Aquí no hay nada. Voy a poner herramientas por aquí. Bien. Muy bien, genial. Y no tan genial. No pasa. Bueno, hemos encontrado cosas y guardaremos por aquí ya. Ha sido 2 horas muy intensas. Unas cuantas veces que he tenido que volver a empezar. Hay material por aquí y se podrá hacer también cortes de escenas como bloopers y eso. Ok, vamos a guardarlo aquí y realmente estoy muy contento, me gusta otra vez, estoy volviendo otra vez a jugarlo muy bien, pero tengo que aprender a
a tener bien el tiro porque me tiemblan las maracas, ya tú sabes. Así que ha estado genial esta noche de nuevo. Esta vez fue de noche. Generalmente he estado haciendo yo en vivos, hora local, claro, por supuesto, de Lisboa, pero no pasa nada. Seguimos con lo de siempre y estar listos, siempre, siempre listos, nunca listos. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, si en otros lados está más temprano, es sábado, que se puedan hacer algunas cosas, pues intentar hacer cosas. Aquí a terminar con la edición. Ha sido un gran placer de nuevo. Otros minutitos extras más que nos quedábamos. He guardado ya la partida de Seattle Centro. Yo creo que vamos a ir un poco más adelantado ya. Y nos vemos para la próxima.